Muy buenas finquiteros, estoy otra vez al fondo del terreno. He venido a ver el banco, a ver qué tal, si se había pegado bien o no. Y hoy vamos a hacer un tinte para la madera y os explico. Bueno, si no sabéis cómo he hecho este banco, ir al vídeo anterior, que ahí os lo explico todo. Todo material reciclado, 0 euros, porque todo se puede encontrar pues en la basura y con cosas que tengáis en casa. Las maderas, como veis, no se mueven, aunque intente levantarlas. Aquí le clavé esto. Lo que voy a hacer es darle un lijado mejor, porque ayer lo lijé un poquito, pero bueno, voy a lijarlo mejor. Así los detallitos para no clavarme las astillas. Y he pensado que le falta algo. Estaba pensando ayer cuando vi los vídeos, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Es que le falta algo. No sé qué le falta. Entonces, me he traído pintura blanca y creo que con un poquito de pintura blanca y el resto con un tinte puede quedar súper bien. Luego, pues bueno, siempre algún detallito, no sé, un cojín, algún rollito que luego le des una planta y quedará mucho mejor. Mirad, me gusta darle con lija del 80 y luego lija del 120, ¿vale? Voy a lijarlo un poquito solo, que ayer estuve lijándolo, pero para dejarlo ya con un acabado top. Ya le he lijado y le he limpiado con un pincelito todo el polvo que ha podido quedar de lijarlo. Y estaba pensando que para pintarlo no puedo hacerlo sobre aquí la tierra, porque entonces las patas por abajo se me quedan enterradas un poco en la tierra y no voy a poder bien. Tampoco puedo llevarlo hasta allí yo sola, hasta la zona donde tengo un poco de base de cemento, porque esto pesa mucho, se me puede incluso romper a mí. Así que vamos a ver qué hago. Tengo ahí unas tablas de palets que me sobraron, quizá puedo ponerlo sobre las patas y así es más fácil apoyarlo ahí. Voy a ver. Así calzado, ya mucho mejor. No sé cómo no se me ha ocurrido antes. Ya puedo pintarlo tranquilamente. Bueno, yo tenía por mi casa este bote de esmalte blanco para metal y para madera. En su día lo usé para unas sillas de estas típicas de IKEA, que las volví a pintar de blanco. No le voy a echar imprimación porque como lo he lijado todo, pues yo creo que va a quedar bien ya. Le voy a echar esto a lo que es la silla, ¿vale? Por detrás también, aunque no se vea, también lo voy a echar por detrás. Esto va para los pintores que contratas con bajo presupuesto, te pintan toda la casa, luego un buen día te dispones a quitar un mueble para poner otro y te das cuenta que no han pintado detrás del mueble. Eso me ha pasado a mí. Pues yo voy a pintar también en la zona que no se ve, porque aunque me gustaría este banco dejarlo apoyado en algún sitio, pues a lo mejor un día me quiero dejarlo así sin apoyar. Bueno, tengo que mover bien el frasco. Mueve el frasco, carrasco. Bueno, a ver si me lo puedo abrir o no me toca ir hasta allí otra vez para coger algo. Es complicado abrir estas cosas, ¿eh? Una vez que las abres, las cierras, ya no hay quien las abra más. Hay que ser aquí MacGyver para todo, está claro. Hasta para abrir un bote de pintura. Nada, que se me resiste, no puedo abrirlo. Así que me voy a por un destornillador y así me traigo alguna otra cosilla que me hace falta. Al final lo de venir a por un destornillador se me ha ido un poco de las manos. Tengo un completo set de accesorios para llevarme al fondo del terreno. Y el ruido que hace esta carretilla, que me contáis, cada 2x3 estoy engrasándola, pero no sé. A ver si lo oís.
Lo voy a dejar aquí. El ruido de la carretilla. Bueno, ya he podido abrir el bote. Todo era cuestión de meter un destornillador, que es que aquí no tenía nada y con la mano no podía. Me he puesto tirantes porque tengo calor. 26 de noviembre y tengo calor. Esto es así por aquí. Voy a pintar las patas. Y vamos a ver qué tal queda, porque yo creo que va a quedar muy chulo blanco y madera. ¿Qué pensáis? Ya he movido la pintura y todo. Me estoy pintando esta silla entera y luego voy con la otra. Por cierto, estoy ya sentada en el suelo porque yo creo que me estoy haciendo mayor y me duelen las rodillas de estar en cuclillas. Ahora que ya he pintado este lado, mirar el cambio de un lado a otro. ¿Verdad? Le faltaba un toquecillo así, porque al ser todo igual, la silla marrón, le faltaba el toque top. Estoy pintando un poco a brochazos y a puntos así con el pincel, pero es un poco aposta. Es un hacerlo mal controlado. No he echado imprimación y aunque he lijado a mano, pues al lijar a mano nunca tampoco es perfecto y por algunos lados entra más la pintura que por otra, porque no está el poro bien abierto por todos los sitios. Pero es que me gusta el toque de imperfección, el toque rústico. ¿Nunca habéis visto estas sillas en algún sitio que decís que mal pintadas están, agoterones, tal? Pues a mí me gusta. Si os habéis dado cuenta, en vez de cinta de carrocero, estoy usando cinta aislante, es porque se me ha olvidado. Y bueno, como tenía aquí esta en la caja de herramientas que me he traído hasta aquí, pues me hace el apaño. Así ha quedado, os lo enseño por delante, los detallitos estos, por detrás. Como os digo, es un caos controlado de pintura en modo rústico. Falta algo, falta algo. Voy a preparar el tinte para la madera. La idea es la siguiente. Voy a preparar un tinte con café soluble. Y fijaos si reciclo que este café está caducado desde el 2022, desde octubre del 2022. Yo lo tenía guardado y me va a servir para hacer la mezcla para hacer el tinte de café para la madera. Primero tenemos que calentar agua, un poquito de agua. Se echa menos agua y más café. Cuanto más echéis, pues más oscura será la mezcla. Voy a echar así. Voy a empezar un poco a ojo, que tampoco lo he hecho nunca, pero sí que lo he visto hacer. Esto en un segundo está hirviendo porque el fuego es maravilloso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Voy a echar nueve. Cada sobrecito tiene 2 gramos. Vale, pues esto ya está. Como huele a café, aunque esté caducado.
Elvis también lo huele. Voy a dejar que se enfríe un poco para no quemarme, pero esto si se aplica caliente, mejor. Pero voy a dejar que se enfríe un poquillo, que ahora está hirviendo. Mirar, cuando me acerco vienen todas corriendo. Me he dado cuenta. ¿Veis que aquí no hay hierba? De aquí a aquí, porque se la comen. En su terreno no hay nada. Supongo que porque todas las hierbecitas que salgan ya se las habrán comido. Tener una gallina me estoy dando cuenta que es como tener una cabra. Lo que más le gusta, que me he dado cuenta hoy, es esto. Es la hierba esta que crece en montículos que yo odio. Pues a ellas les encanta. Mira cómo se acerca. Y comen de mi mano ya. Mirad, mirad. Uf, me da hasta miedo. Me da hasta miedo. Comen de mi mano. Han cogido confianza en estos días y hoy les he estado dando así. Me da cosa que me metan un picotazo. A ver. La primera vez que doy de comer una gallina con las manos. Quieren meter el pescuezo. A ver, mirar. No me piquéis, ¿eh? Voy a decir al vecino si me las deja un poco, porque esto me desbrozan en un momento. El gallo este, mirad la cresta, es como aterciopelada. ¿Quieres? Hombre. Me las estoy ganando a las gallinas estas, ¿eh? Esto es hierba fresca, ¿eh? Más fresca imposible. Toma, blanquita. No me piques. Mira, si se las dejo ahí, pues ellas meten la cabecita y la cogen. Es que no llegáis, como estiréis más el pescuezo, os vais a colar. No llegáis ahí. Bien. Toma. Toma tú. ¿No quieres tú? Esta sí. Esta, alguna le da más miedo. Qué graciosas. Voy a meter la mezcla en este botecito. Uf. Bueno, lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien de color. Vamos a echárselo. Esto se aplica pues como una pintura normal. He cogido un pincel nuevo. La mezcla está calentita. Vamos a ver cómo queda. Voy a darle primero al respaldo. Habrá que ver el color que queda cuando se seque, pero pinta bien. Como os digo, tiene que secar, ¿vale? Pero mirad la diferencia. Esto quedará un pelín más claro ahora cuando seque, pero creo que va a haber bastante diferencia. Voy a pintarlo todo y luego lo dejamos secar un ratito y si hace falta echamos otra mano porque la verdad es que me ha salido mucha mezcla. Vamos a dejar que se seque y en un rato vengo a ver qué tal ha resultado este color café. La verdad es que es descafeinado. He usado descafeinado soluble. Podéis usar café soluble o también café normal. También valdría. Yo he usado este porque es el que tenía por ahí, así lo aprovechaba para algo, ya que estaba caducadísimo.
Voy a regar, abro el bidón y me encuentro con esto. Pero bueno, lo había cerrado para que no entren larvas de mosquito y ahora es un enjambre de... creo que son cochinillas de estas. ¡Qué barbaridad! Al lado del agua vienen todos los bichos indeseables. Ya ha pasado un rato largo, voy a ver el color del banquito. Lo he tocado y ya está seco. Se ha quedado un color bastante chulo, es como café clarito, porque las maderas eran pues de ese color donde está la pata apoyada. Eran así, muy claritas. ¿Veis la diferencia? Se nota y es un toque que le da bastante chulo, la verdad, en vez de dejarlo normal. Le da su colorcito avellana. La verdad es que ha quedado chulo con los con las sillas en blanco. Se va a quedar aquí un par de días más secándose y quién sabe, quizá lo ponga ahí apoyado en ese almendro Es un o quizá olivo. me lo lleve para la entrada. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dar a like y seguidme en las redes sociales, La Finquita de la Escritora. Yo seguiré por aquí y os seguiré contando todas las novedades de esta finca de locos, cómo voy arreglando todo sin experiencia y bueno, de vez en cuando pues hago cositas así para que no todo sea trabajo duro. Voy variando y así no me aburro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!